Se cuenta que, al llegar a la sucursal bancaria, lograron desarmar al seguridad, quitándole una escopeta calibre 12. Aunque las autoridades habían detallado en los expedientes la implicación de Ángel Larrabia, según moradores, cuentan que ese día Ángel no había participado en dicho robo, ya que alegadamente Ángel estaba en su casa. En el momento en que se estaba llevando a cabo el robo, supuestamente Ángel recibió una llamada y salió a dar una vuelta. En el camino, se encontró con miembros de la Policía Nacional. Estos, mediante una persecución a tiros, dieron de baja a Ángel. Por otro lado, en el asalto que se estaba llevando a cabo, los policías llegaron al banco para frustrar el atraco. Se cuenta que se inició una persecución a tiros, donde los uniformados iban dando de baja a los asaltantes. En el expediente, las autoridades alegaban que